Eso tiene que proseguir porque además la situación geofísica todavía está débil, está bastante húmeda, tiene que secar, hay riesgos de resbalo, riesgos de que las personas puedan tener algún accidente. Hemos sugerido al alcalde municipal que pueda hacer una cronología de actividades de este tipo de limpieza, así que Bolivia tiene que aprender de esta actividad. Aparentemente parecía un trabajo sencillo, no es cansador, es mucho plástico que hay que hacer y esto no se va a acabar ni hoy ni mañana, va a tomar todavía buen tiempo para limpiarlo. Todo lo que vemos aquí, pues, es una muestra de nuestro propio hábito, de nuestra propia educación, de no, pues es fácil consumir y deshacernos y no buscamos envases que sean reciclables o que podamos reutilizar o que sean fáciles de degradar, que sean más amigables con el medio ambiente. Gracias.